El clásico capitalino entre América y Pumas es quizás el más atractivo de la jornada 7 que este jueves comienza, ya que además de tratarse de un clásico, Santiago Solari se juega su puesto como director técnico de las Águilas del América, por el ultimátum que diversos medios de comunicación han reportado que tiene el argentino. Por si fuera poco, el exárbitro Francisco Chacón ha comenzado a calentar este partido, todo debido a la designación de arbitral que confirmó la comisión de arbitraje para este encuentro. Luego de conocer que Fernando Guerrero será el árbitro para este partido, después de confirmar el error que tuvo en el partido León contra Chivas al no marcar un penal a favor del rebaño, Paco Chacón no dudó y dejó entrever que Arturo Bricio puso al cantante en el partido del América para beneficiar a las Águilas, así como lo escuchan, gambeteros. ¿Ustedes qué opinan? Y hablando del clásico capitalino, los Pumas de la UNAM tienen malas noticias para todos sus aficionados, ya que tendrán dos bajas para el partido en contra del América. Por un lado, el defensa central Nicolás Freire, quien estará por lo menos dos semanas fuera de las canchas. Y sin duda la más dolorosa es la baja de Alfredo Talavera. El arquero de los universitarios estará fuera al menos por una semana, por lo que ayer se perdió el partido contra Saprissa y tampoco podrá estar para enfrentar a las Águilas. Anteriormente ya se había adelantado que con la salida de Pablo Guede del Necaxa, algunos futbolistas también serían de los Rayos, sobre todo los jugadores que el exentrenador del equipo llevó y que no entran en planes para Jaime Lozano. Primero fue el chileno Jorge Valdivia y ahora su paisano Nicolás Castillo. Ha corrido con el mismo destino, ya que de acuerdo a ESPN, el exdelantero del América ya desde hace unos días no se ha presentado a los entrenamientos con los hidrocálidos. Así que la directiva ya le habría dado las gracias y desafortunadamente para el chileno su carrera sigue en picada después del grave problema de salud que sufrió. Santos Laguna informó que el defensa central Mateus Doria presenta una contractura en la pierna izquierda que lo privó de jugar el partido de anoche contra Montreal y se le harán más estudios para conocer la gravedad de la lesión. Parece que en este Gambreves estamos informando una buena cantidad de lesiones. Ahora fue el turno de Marco Fabián, futbolista que el Mazatlán FC informó que se perderá el partido contra los Tuzos del Pachuca de la fecha 7 debido a una molestia muscular. Florian Thauvin fue un bombazo en el pasado torneo de fichajes dentro del fútbol mexicano cuando se anunció su llegada a los Tigres. Y a pesar de que para muchos se ha quedado de ver, el abogado del francés aseguró que el futbolista tenía ofertas de grandes equipos como Roma, Atlético de Madrid, Milán y hasta Manchester City. Pero su máximo deseo era jugar en el fútbol mexicano con los Tigres y al lado de su amigo Guiñac. El mal momento de Santos Laguna sigue y se convirtió en el primer equipo mexicano en caer eliminado de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo de la comarca fue goleado por un resultado de 3-0 por el Montreal para quedar con un marcador global de 3-1 que los deja fuera. A diferencia de Santos Laguna, los Pumas sí lograron derrotar a su rival con una goleada de 4-1 y un marcador global de 6-3 en la eliminatoria. Juan Ignacio Dineno ha retomado su nivel con el equipo universitario y ayer por la noche fue uno de los futbolistas más destacados de los universitarios, anotando dos goles en el partido.